súplica en el Espíritu. La oración, iglesia, es la acción por el cual un ser humano se pone en comunión con Dios. La oración es intimidad, es relación, e incluye hablar con Dios, rendirle adoración, gratitud, presentarle peticiones, confesarle pecados, todo en el nombre del Padre o en el nombre de Cristo. Todo en el nombre de Cristo. Venid, postrémonos, arrodillémonos y adoremos a Jehová nuestro Dios. La oración es el arma más poderosa de la iglesia. Los demonios no nos tienen miedo cuando hablamos, sí, cuando oramos. La oración sacude al infierno, toca el trono de Dios, edifica, bendice, levanta la iglesia. La oración es poder. Con ella salimos adelante y vamos a los grandes logros de la vida cristiana. Existen oraciones públicas, privadas, secretas, oraciones de acuerdo, guerra espiritual, intercesión. Son diferentes tipos de oración, porque la oración es un mundo, es una riqueza. Y todo tiene que ver con la íntima comunión con Dios. En la oración es fundamental las súplicas. Las súplicas en el Espíritu, que es pedir con humildad, pedir en sumisión, es rogar, es solicitar con vehemencia. Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Primero dice que hay que orar en todo tiempo, en los buenos, en los grandes momentos, en la abundancia, en la riqueza, en la tempestad, en la crisis, en las adversidades de la vida, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La súplica en el Espíritu es más que una oración sencilla o superficial. Es de alto nivel. Allí arriba y por mí, dice Pablo, a fin de abrir mi boca y me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. La iglesia tiene la enorme responsabilidad
de vivir orando por el apóstol, por su esposa, por sus hijos, por sus nietos, por los ancianos, por el ministerio. Que Dios nos dé de nuevo sabiduría, inteligencia, ciencia, arte, capacidades, que nos guarde del peligro, del mal, de las trampas, de las tentaciones. Pablo nos enseña del arma más poderosa de todas: la oración. Tres cosas que nos dice acerca de la oración. Primero dice que la oración debe ser constante, orando en todo tiempo. Si usted leyó en la Biblia un día, orar sin cesar, se equivocó. Es orar sin cesar. Que la mujer le dice al marido que ama a César: no, la Biblia me prohíbe hablar, orar contigo. Dígalo conmigo: orad sin cesar. Sin cesar es en constancia, en perseverancia, en persistencia, continuamente, insistentemente, arremetiendo, peleando, luchando, gimiendo, intercediendo, llorando en la presencia de Dios. Lo primero que Pablo dice es que la oración debe ser constante. Lucas 18:1 tiene una de las parábolas bellísimas. Lo que pasa es que los cristianos no queremos orar. Que no lo sepa el mundo, los creyentes tenemos el arma más poderosa, como una cenicienta, inservible. La oración es el poder que mueve montañas. La oración es el poder que te abre un camino y abre los cielos mientras caminas. La oración es la que trae y abraza las misericordias de Dios que vienen cada mañana sobre tu vida. Orando sin cesar venceremos. Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Si tú oras, la iglesia tiembla. En la oración está el secreto de las grandes victorias. Jesús dijo, y lo voy a enseñar la próxima semana con intensidad. Jesús dijo: enciérrate en tu aposento y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Nadie sabrá de tu lamento, nadie sabrá de tus lágrimas, nadie se dará cuenta del lloro en la presencia de Dios. La gente lo sabrá que has derramado tu alma cuando vean la gloria que está sobre tu vida. Eso es así. La siguiente semana les voy a enseñar las oraciones de acuerdo, la oración de intercesión, la guerra espiritual, la oración en secreto. Pero miremos ahora, aquí aparece una parábola conmovedora. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Estamos hablando de las oraciones que deben ser constantes.
Aquí Jesús comparte una parábola que es un mensaje terrenal con un mensaje espiritual. La necesidad de orar siempre. ¿Cuándo? ¿De orar cuándo? Siempre. Y no desmayar. Y no desmayar. Estás orando y las cosas te van mal, no pares de orar. Sigues orando y en vez de mal te van peor, sigue orando. Y si en vez de estar peor están súper mal, no pares de orar, porque estás a la vuelta del milagro de Dios. Dios no falla. Si clamas, Él te responderá. Si pides, Él te dará. Y no desmayar. ¿Dónde está el secreto de la oración? En la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es que la gente, cuando no le salen las cosas, dice: ya tengo 3 meses, pastor, y mi hijo y mi hija va peor. Ya tengo 6 meses y el marido se enredó con otra. Déjenlo. Más fácil será traerlo de las agallas de parte de Dios. Entre más enredado esté, más fácil agarrarlo de los cuernos. Si paga mal, ¿verdad? Es un cuerno al grande el que tiene. Es fácil para amarrarlo. Usted no puede desmayar. Usted no puede dar el lujo de abandonar el altar. Es su vida. Ahí está el poder, ahí está su victoria. Siga orando. Manténgase peleando. Dice que había en una ciudad un juez justo que ni tenía a Dios ni respetaba a hombre. También en aquella ciudad había una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Muy cierto. Alábelo, pues, alábelo, celébralo. Cumplimos un año de orar de madrugada. Yo no he visto lo que quiero ver, pero insisto, golpeo y seguiré golpeando. Yo sé que Dios en cualquier momento me hará ver lo que yo he deseado, y más aún de lo que he deseado ver, nos sorprenderá. Insiste. Ve al juez eterno. Insiste. ¿Sabe cómo se llama esto? Persistencia. Persistencia. Y no te compliques, porque a Dios no le molesta que ores todos los días por lo mismo. Ora, pelea. Clama por lo que sueñas, por lo que anhelas. Si aquel juez que era injusto hizo justicia a la viuda para que no la importunara, importuna al Dios justo. Importúnalo. La oración debe ser intensa. Punto B o dos.
La oración debe ser intensa. Primero dijimos que la oración debe ser constante. Segundo, debe ser intensa. Una oración vacilante nunca nos llevará al destino que soñamos. Repito, una oración vacilante nunca nos llevará al destino propuesto. Nunca. Pero te quiero compartir algo esta noche. Cualquier cosa en tu vida, en tu familia, en tus negocios, en el ministerio, digo, cualquier cosa tendrá grandes resultados si nos mantenemos orando. Dios levantará tu cementera, hará producir tus negocios. Dios levantará la vida espiritual de tu familia. Dios levantará paz y seguridad en tu casa. La oración mueve montañas. Porque cuando oras, oras por fe. Y cuando oras con fe, las montañas se moverán. Pero la oración tiene que ser intensa. No podemos seguir orando con esas oraciones vacilantes, pusilánimes, aburridas. Tienen que ser oraciones que se caractericen porque son violentas, intensas. Enseñamos el viernes sobre la oración de Ana. No teniendo hijo, una mujer amargada, porque la otra mujer de su marido tenía hijos y la humillaba y la irritaba cada año. Ella vino con profunda amargura al altar de Dios y se extendió en oración. No se oían sus palabras, pero hablaba del corazón. Decía esta mañana, es que el secreto de la oración no está en que ores con la mente, sino que ligues tu corazón al corazón de Dios. Mientras oras, estás conectado. Ahí se pueden producir los milagros más extraordinarios y los cambios más profundos. Solo movía sus labios, pero estaba conectada. Ella movía sus labios y lloraba. Mientras oraba largamente delante de Jehová. Debo precisar que son las oraciones que impactan el corazón de Dios, que conmueven el corazón de Dios. Las oraciones eficaces que sacuden a las tinieblas. Pero Isaías 38:2, hay un rey de Judá, extraordinario rey. Le dice Dios a Isaías el profeta: ve al palacio de Ezequías y dile que organice su casa porque va a morir. Era un rey relativamente joven. Y Ezequías, cuando oyó la voz de Dios, dice que volvió su rostro a la pared y comenzó a orar.
dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Dice: y lloró Ezequías con gran lloro. Y Dios miró retrospectivamente la vida de este hombre, y Dios aseguró que este hombre había sido íntegro delante de sus ojos. Su corazón era recto e íntegro. Pero conmovió el corazón de Dios. Se colocó sobre la pared, oró y lloró. Una oración profunda. Y en ese mismo instante vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años. Aleluya. Apláudalo porque es maravilloso eso. Eso es fabuloso. Así es como se busca a Dios. ¿Cómo se clama al cielo? No vamos a estar toda la vida: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre nuestro. No somos títeres, ni somos loros para estar repitiendo. Ese es un modelo de oración. Dios quiere que oremos con conciencia, con responsabilidad, con profundidad, que intensifiquemos nuestro clamor, que gimamos, que lloremos en su presencia, y el Dios que oye el clamor de su pueblo responderá a su pueblo. Aleluya. Después del clamor de Ezequías, mandó Dios al profeta Isaías. Ya estaba saliendo del patio del palacio. Y Dios le dice: Isaías, regresa a Ezequías y dile que he oído su oración. Para que Dios haya oído esa oración, ese hombre tuvo que hablar de la profundidad de su ser. Estaba humillado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios es con el humilde de espíritu. Dile a Ezequías: he visto tu oración, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Dile que no va a morir ahora, que le voy a dar 15 años más de vida. Por la forma que oró, las lágrimas expresan la pureza de una oración. Usted ha orado algunas veces cuando usted está sintiendo la gloria de Dios y usted ve o siente que las lágrimas corren y corren y corren. Es como un lavamiento interior, como una purificación maravillosa. Y usted puede suspirar: oh, qué delicia, qué deleite la presencia de Dios. ¡Qué bueno! Dígalo, ¡qué bueno!
Estaba viendo un video de una iglesia presbiteriana en Corea del Sur. Comienzan a orar a las 4 de la mañana. Tienen miles de personas. Dios ha levantado la economía y la vida de las familias. Y a las 5 de la mañana están haciendo fila para que salgan los de las 4 con sus niños bien vestiditos para la escuela. No están solos. Mis niños, dice, muchachos de 14 y 15 años, que deberían estar aquí clamando, enterrando la cabeza con sus padres por la situación. Mis niños. Siempre argumentamos, mis hijos. Es que mis hijos, no ponga de tropiezo a sus hijos. Ellos deberían estar aquí orando en la madrugada con usted. Pero es que los coreanos tienen una profunda disciplina. Y ellos oran horas. Por eso es el país de la iglesia más grande del mundo. Le pregunté a un pastor, ¿y cuántas personas tiene? Es una iglesia pequeña. ¿Cuánta gente? Le digo, 400 mil, me dijo. Porque ellos los producen en oración. Tienen dolores de parto y gimen hasta parir hijos espirituales. Un país poderoso en el mundo, en su economía, producto del clamor, de la súplica de un pueblo de Dios que se ha levantado. He oído tu oración. He visto tus lágrimas. No lloraste en vano, Ezequías. Esta mañana yo disfruté hablando del capítulo 22 de Lucas, verso 41. Me enfoqué en la vida de oración de Jesús. Jesús siendo Dios, Jesús era Dios hombre. Solemnemente asistió al desierto solo para orar. Clamó a Dios. Había en Cristo una disciplina de relación con el Padre. Y los discípulos del Señor, enséñanos a orar. Ellos sabían orar. Oraban 3 veces al día. Lo que estaban diciéndole, enséñanos a tener esa calidad de relación, de intimidad que tienes con el Padre. Enséñanos a intensificar y tener esa calidad de relación que tienes con el Padre. Les impresionaba oír a Jesús y verlo de rodillas, orar una hora y dos y tres, mientras ellos estaban cansados y dormían. ¿Qué es lo que tienes? Dánoslo, enséñanoslo. Pero llega al Getsemaní, al huerto. Son los días finales de su vida. Y hay una lucha en él, no por la muerte, porque desde que vino del cielo, vino a eso. A Jesús no le impresionaba morir, ni morir en una cruz, ni ser latigado, ni ser vituperado por los hombres. No,
ya vino con esa mentalidad de darse a sí mismo, de entregarse por nosotros. Lo que a Jesús lo complicaba era el momento en que Dios Padre lo abandonaría, cuando cargaría el pecado de todos nosotros. Y en oración dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como es tu voluntad. Y luego se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y el problema nuestro es que oramos 2 horas. Gracias, Señor, amén. Y esperó un milagro, no te olvides, esperó un milagro. A la semana: Señor, ¿te acordás que oré por un milagro? No lo he recibido. ¿Dónde estás? Que no te veo. O sea, no podemos hacer el ridículo ante el Dios grande que servimos. Escúchame lo que voy a decirle. Es violento, pero es importante. Lo que pasa que en el mundo de hoy lo queremos todo rápido. Abre la computadora, tiene el internet, a navegar al mundo. Abre la computadora, ahí está el Facebook. Pasamos con el auto, ya no nos bajamos, compramos todo rápido. Lo de Dios no es rápido. Dios te prueba a ver qué corazón tienes, qué paciencia, qué pasión, qué amor, qué carácter tienes. Ve la mejor enseñanza. Dios quiere que aprendas a luchar, a perseverar, a pelear las batallas, a saber esperar, a confiar en Él, aun cuando es difícil, persistir orando y no desmayar. Dice que Jesús agonizó orando. Allí es donde nosotros tenemos que ir. ¿Qué tipo de oraciones son las nuestras? Y es que, pueblo, mire, tenemos que cambiar. Se lo digo en el amor de Cristo, pero tengo que decírselos. Hay ayunos aquí que podemos jugar al escondite. La vigilia, gracias a Dios, tenemos una multitud, pero no es la que deberíamos tener. Hay que hay un pueblo tan grande que las vigilias y los ayunos deberían estar abarrotados hasta afuera. Debería estar gente esperando entrar a una segunda tanda. Porque si quieres ver la gloria de Dios, tienes que agonizar. Y tienes que intensificar tu oración y tu búsqueda. ¿Alguna vez usted ha orado tan profundamente que le dio miedo lo que sintió más adentro? Y es un mar de lágrimas, y está tirado en el piso y no se puede levantar porque hay una unción tan grande que no le permite levantarse. ¿Usted ha adorado alguna vez así? Pues tiene que hacerlo. Hay que dejar ya la vida mediocre de oración y hay que buscar el trono de Dios con intensidad, con pasión, con entrega. Hay que provocar los cambios, hay que provocar los milagros, hay que provocar las manifestaciones de Dios como nunca han sido provocadas en nuestra vida. Dice que Jesús estaba en agonía
y aún intensificó su oración. Y fue tan grande la presión con que oraba que algunos médicos dicen que se rompieron los vasos capilares y se combinaron con el sudor, y era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Pero cuando salió de ahí, no habría diablo que podría detener la gloria de la redención que Cristo ofrecería por nosotros. Seguro. Y el escritor de los Hebreos dice: y Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte, o súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Cómo oró Cristo? Con intensidad. ¿Cómo deben ser nuestras oraciones? Intensas. Intensas. Estremecedoras. Oraciones eficaces. Cristo llegó, y no lo expresa Lucas, lo dice el escritor de Hebreos, que clamó con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Con gran clamor y lágrimas. Si Jesús, que era Dios, podía orar tan intensamente, ¿cuánto más tú y yo? Algunas veces hay que tirarnos al piso y decirle como Jacob: no me levantaré de aquí hasta que no me bendigas. Eso es, nuestras oraciones tienen que ser profundas, determinantes. Y finalmente, nuestras oraciones no deben ser egoístas. La oración no debe ser centrada en nosotros mismos. Los judíos tenían este dicho: que cada uno se una con la comunidad para la oración. Porque el mundo pasado: ayúdame, bendíceme, cuídame, favoréceme, enséñame, protégeme, guíame, indícame el camino. Nos volvemos egoístas. La oración debe alcanzar otros niveles de búsqueda más profunda. Y concluyo aquí, escúchalo. Dice que después de que clamó con lágrimas, vino a ser autor de eterna salvación para todo aquel que le obedece. Pagó un precio Jesús. Yo he venido rematando esa frase: lléveme en oración. Esa frase no debe existir en el vocabulario cristiano. Lo que debemos tener en el pueblo de Dios
es gente que ama profundamente la vida de oración. Sabe que en la vida de oración están los milagros, que en la vida de oración están las manifestaciones, que en la vida de oración están los cambios. Iris, quiero que vengas. Iris ha estado complicada, es mi nuera, ha estado complicada porque la hemoglobina ha estado bien baja. Hoy tu hemoglobina va a subir más allá de donde ha subido en toda tu vida. Levanta tus brazos. Ordeno a la hemoglobina de su sangre, sobrenaturalmente, sube en el nombre de Jesús. Súbete y mantente arriba, y que los niveles sobrenaturalmente no bajen como producto de tu poder y de tu gracia, Jesús. Quédate quieta. Está subiendo la hemoglobina por la vida de Dios en tu sangre. Siento que algo va a pasar en la cosecha. Póngase de pie y venga al altar todos los que sueñan con orar, levantar su nivel. Eso, levantar su vida, su nivel, su clamor, sus súplicas. Levantar todo en su vida. Vamos, iglesia, la oración es el poder. La oración es la gloria misma de Dios para nosotros. Aleluya. Te busco. Yo te busco. Recibe, vamos. Recibe en mí. De pie todo el mundo, de pie todo el mundo. Entre con nosotros a adorar. Adoración. Oh, yo te busco. Te busco. Yo te busco. Sí, mi Dios. Yo te busco con fuego. Recibe mi adoración. Con fuego. Este es un momento espiritual maravilloso. Espíritu, Espíritu. Hermoso, así se ora. Así se clama. De adentro. Con intensidad. Con profundidad. Venga tu unción sobre ellos.
gloria sobre ellos. Fuego. Mi corazón. Vida del Espíritu. Yo te busco. Gloria de Dios. Te anhelo. Yo te busco. Te deseo. Tócalo, Espíritu Santo. Te busco. Aviva el corazón de ellos. Recibe. Recibe el poder. El poder para clamar, el poder para suplicar. Venga la unción de Dios sobre su vida. Dilo a la iglesia. Te necesito. Te necesito. Espíritu Santo, danos un nuevo tiempo, un tiempo de vida, de manifestaciones, que podamos romper con la oración, que podamos, Señor, hacer cosas grandes contigo. Como dijo David, tú y yo derribaremos muros, tú y yo derrataremos a sus caballos y a sus jinetes. Venga tu poder, levanta un manto de oración en medio de tu pueblo y aviva este pueblo. Tu gloria se mueva. Se mueva tu unción y levantes a este pueblo con poder. Sacúdelo. Rompe la pasividad y envuélvenos en un movimiento poderoso. Prepararnos a la vigilia de este viernes y a la oración de madrugada de miércoles y viernes. Oh, muévete. Glorifícate. Qué hermoso. Levante los brazos, mire hasta aquí. Algo bueno viene para esta casa. Algo maravilloso. Espíritu de Dios, quiero que bendigas a este pueblo. Que lo bendigas. Que todo el bien tuyo sea sobre ellos. Y benditas sus familias. Y benditos sus negocios. Bendito el trabajo de sus manos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Trayendo paz sobre tu vida. Guárdalos en el camino y que esta semana sea próspera para ellos. Dígalo en el nombre de Jesús. Amén.